Hola amigos de un mundo verde, bienvenidos a su programa El más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. se que con nosotros para que reciba las noticias más relevantes de cambio climático, eficiencia energética a nivel internacional, las noticias nacionales y también en las coordenadas del estado de Querétaro. Y en la entrevista vamos a tener al maestro Javier García que nos va a comentar sobre las nuevas publicaciones del Instituto de Ecología y Cambio Climático. Así es de que se queden con nosotros. Nos acompaña Ivana, la amiga del planeta, que va a iniciar con las noticias. Hola Alejandro, hola amigos de Un Mundo Verde. Espero que estén muy bien. Recuerden ser muy ecológicos. Y pues ahora sí, quédense para estar informados. En la ONU, el máximo tribunal de las Naciones Unidas anunció. Las, que las audiencias públicas iniciarán el 2 de diciembre, que busca una opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático. Desde el año pasado, esta iniciativa ya se había presentado en la Corte Internacional. Y Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, dijo en ese momento que esperaba que la opinión alentara a las naciones a tomar medidas climáticas más audaces y más fuertes que nuestro mundo necesita desesperadamente. La Corte también indicó que recibió comentarios escritos de 62 naciones y organizaciones relacionadas con 91 declaraciones respecto al tema anterior. Fíjate que es importante la noticia, Ivana, porque Antonio Gutiérrez, el secretario de la ONU, dice que es urgente ya que actuemos en cada uno de los países y pareciera ser que nadie le hace caso. Uh -huh. Entonces ahora manda estos asuntos relacionados con las medidas para enfrentar el cambio climático a la Corte Internacional. Y la Corte Internacional abrió como un periodo para recibir comentarios que no son vinculantes, o sea, uno puede mandar un comentario a la Corte Internacional diciendo, bueno, en México no está haciendo lo necesario o las medidas que están haciendo no son suficientes. Puedes mandar eh, esos comentarios a la Corte Internacional. Entonces, es una manera que encontró la ONU a través de su secretario de presionar un poco más a los gobiernos para que actúen ya de manera inmediata. Y tengo una pregunta, Ale. Digo, ya hemos visto varias iniciativas, pero ¿qué se tendría que hacer para que realmente se apliquen medidas climáticas tangibles? Pues yo creo que son varias cuestiones, este Ivana. Uno que los tomadores de decisiones que están al frente en las dependencias ambientales realmente sepan de los temas sean conscientes, tengan una ética ecológica para que puedan impulsar las políticas, las medidas y proyectos necesarios pero por otra parte se requiere como ya ha sucedido en varios países que los ciudadanos también prueben los juicios climáticos para obligar a los gobiernos a que tienen que cumplir con presupuesto, acciones políticas, programas para enfrentar el cambio climático Sí, yo creo que es muy importante lo que dices por otra parte, allá en Cambridge, la Universidad de Cambridge, precisamente junto con nuestro instituto, dieron a conocer sus resultados de investigaciones recientes sobre una especie arbórea, un tulipán, que dicen que es eh, una especie sumamente eficiente para capturar más carbono, remover contaminantes de la atmósfera, eh, digo... Se oye nuevo, pero hace como cinco años aproximadamente también se había dado a conocer en China una especie de la Paulonia. Aquí en Querétaro se hubo un vivero que estuvo reproduciendo, porque tiene un rápido crecimiento y un potencial bastante grande para almacenar el dióxido de carbono y la paulonia además eh, pudiera ser comestible para los animales. Ahora estamos hablando de esta nueva especie arbórea, los tulipanes, no es el, la flor del tulipán, sino el árbol, eh, que dicen que puede ser una expectativa bastante interesante como para reforestar y lograr almacenar más carbono de manera más rápida y en cantidades mayores. Yo creo que es muy importante recalcar cómo cada vez la naturaleza se va adaptando más a todo lo que hace el ser humano, ¿no? Por ejemplo, tenemos los gusanos que comen el unicel, que es otro ejemplo de, por ejemplo, este árbol que nos decías ahora puede absorber más dióxido de carbono y ahora también hay gusanos que se comen el unicel. Entonces, podemos ver que la naturaleza por sí misma está tomando acciones para reducir el cambio climático. Ah, sí. A mí esto me parece impresionante yo creo que la ahora sí que el medio ambiente y en este caso la flora eh, nos lleva muchos años de ventaja y a través de sus procesos evolutivos generan eh, mejores condiciones de adaptación para mejorar el medio ambiente y tienes toda la razón yo creo que eh, son mucho más eficientes que los seres humanos que discutimos, analizamos, pensamos y todo, pero nos estamos eh, retardando bastante y mientras la temperatura se sigue incrementando. Tenemos una noticia de Europa donde nos dice que el cambio climático también aumenta los mega incendios. Bueno, los modelos realizados como parte del informe sugieren que en Canadá y en Grecia se va a multiplicar seis veces la magnitud de incendios para el año 2100 en comparación en la temporada de 2023 y 2024. Fíjate que sí, o sea, la parte del incremento de los incendios pues va relacionado con el cambio climático por el incremento de la temperatura. La sequía, pues aquí estamos saliendo de una sequía que prácticamente duró tres años, hay mucho material seco y con las temperaturas y la parte de la irresponsabilidad del ser humano que a veces provoca los incendios, la mayor parte de los incendios en México son provocados por el ser humano, no son naturales. Entonces, sí si es una cuestión preocupante porque ha habido incendios pues, muy fuertes en Estados Unidos. Aquí afortunadamente en México eh, recientemente no, pero sí en Estados Unidos y Canadá. Entonces eh, es preocupante porque pues esos incendios, aunque siempre han existido en la historia, siempre han existido en la historia de la naturaleza, pues no dejan de generar más emisiones contaminantes que incrementan el cambio climático. Sí. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que cuidar mucho más toda la biodiversidad que hay, porque digo, aquí nos dicen del 2100, pero por cómo estamos avanzando en cuestiones de incendios, yo creo que para el 2100 pues, ya no va a haber mucho que mucha biodiversidad que se pueda quemar, ya va a quedar realmente muy poca, entonces realmente hay que cuidarla mucho. Sí, realmente sí, yo creo que es una labor que tenemos que hacer y sobre todo la gente por ahorrarse, el contratar gente para limpiar terrenos y dice, pues es más fácil, voy y le prendo fuego y se quema todo y lo limpio. O sea, no, yo creo que ya tenemos que ir eliminando ciertas prácticas, ciertos hábitos que teníamos antes, como la limpieza también de los terrenos agrícolas con la quema. Eh, yo creo que tenemos que eliminarlo y hacer un esfuerzo mayor. Y por supuesto es, va a tener un mayor eh, costo, pero es importante para el cuidado del planeta, sobre todo para ir reduciendo las emisiones de carbono y los riesgos asociados que están en los incendios para el ser humano y en los patrimonios, casas, habitaciones, vehículos y demás eh, que pueden sufrir las familias. Sí. Déjame pasar a la parte de la eficiencia energética y platicarte que allá en Perú eh, dieron a conocer cuáles son los el electrodomésticos que se encuentran en los hogares que consumen mayor energía. Y entonces es un aviso para que usted también tenga cuidado porque parte de estos electrodomésticos allá en Perú también los utilizamos acá. Y entonces hablan de cinco electrodomésticos que son los que gastan más. Y entonces nos dicen que la cocina eléctrica de cuatro hornillas puede llegar a utilizar hasta 4.500 vatios. La ducha eléctrica o, o en el caso aquí en México las regaderas eléctricas con un consumo de 3.500 vatios. Las secadoras con un consumo de 1.200 vatios. El microondas, que casi todo mundo lo tiene en sus casas. 1.100 vatios y, escuche bien, la plancha hace tiempo se comenzó a decir que ya los jóvenes ahora ya no planchaban su ropa pero por moda no 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 por una actitud de ahorro de energía sino por moda ya no se necesita que la ropa esté planchada pero aquí el tema es el uso de la plancha y, y que consume mil vatios así es de que trate de utilizarla lo más rápido posible y las menos veces posible en el día a día en sus hogares con respecto a este electrodoméstico que se encuentra pues prácticamente en todos los hogares Ivana sí mientras tanto ahorrar paga este es el nuevo programa que está promoviendo el gobierno de Ecuador para motivar un menor consumo de energía en momentos en el que el país enfrenta una emergencia en el sector eléctrico el ministro de Energía y Minas Antonio Goncalves explica que se estima recompensar con una rebaja del 5% en las plantillas eléctricas a quienes acojan al plan. Fíjate que ya en Europa ya se había anunciado del incremento de las tarifas eléctricas. Y este y ahora aquí nos presentan ese programa de allá de Ecuador. De un ahorro o descuento que te pueden hacer, pero esto nos está indicando que también las tarifas van a subir y entonces tenemos que ir hacia un concepto de eficiencia energética para poder ahorrar, precisamente así como los electrodomésticos, no usarlos tanto. Igual acá pudiéramos estar ahorrando y va a tener un incentivo de considerar un porcentaje de descuento de ahorro en tus facturas, en tus recibos eléctricos. Sí, yo creo que esto va a motivar a mucha gente a realmente apoyar este programa, porque pues si ayuda en lo económico, pues yo creo que sí les va a interesar, ¿no? Pues sí, aunque hay gente muy irresponsable que dice no me importa, ¿no? Que tanto es poquito. El descuento que me van a hacer. Y para casi terminar, en las Noticias Nacionales, déjenme platicar que allá en Tabasco se reunieron la sociedad civil, el gobierno y la academia para analizar y ver qué medidas van a tomar frente a la mortandad que hubo de manatís, una especie muy típica de, de aquel estado, del sur, de la República Mexicana, que se venían registrando en los cuerpos de agua desde el 2018, fíjate Ivana. O sea, fueron demasiadas muertes, entonces ahora bien los programas para recuperar las poblaciones de esta especie animal. Sí, digo, a mí me da mucha tristeza que, pues estén en peligro de, de extinción estas especies y te voy a decir algo muy curioso. Hace unos años yo me enteré justamente del peligro de extinción que hay en los manatíes. Entonces, eh, pues empecé a buscar así, ¿no? Videos y me apareció uno muy curioso que era acerca de juguetes de plástico yeah. y estaban buscando el manatí. Entonces me pareció muy controversial que queriendo como enfatizar que hay que salvar al manatí, estuviera contaminando pues con tanto plástico que está consumiendo, ¿no? Así es. Pues así como esa especie y otras no están diciendo que casi se nos acabó el tiempo, yo nada más terminaría diciendo que hubo un aseguramiento precautorio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 200 tortugas que trataban de exportarse con documentación que no correspondía a esa especie. O sea, era un tráfico ilegal y esto sucede muy frecuentemente. Eh, la venta de las especies silvestres, en este caso estamos hablando de las tortugas mexicanas, y bueno, afortunadamente se dieron cuenta, revisaron la documentación, no correspondía y por ello procedió la Autoridad Federal Ambiental a asegurar precautariamente estas 200 tortugas. Pues vamos a la entrevista enseguida con el maestro Javier García, que nos va a platicar sobre las publicaciones recientes del Instituto de Ecología y Cambio Climático del municipio de Querétaro. Ahora vamos con la entrevista y nos acompaña aquí... El maestro Javier García, que es el coordinador de investigación ambiental del Instituto de Ecología y Cambio Climático, que nos va a platicar y comentar sobre las nuevas publicaciones que año con año ha venido eh, sacando el Instituto de Ecología y Cambio Climático. Gracias, Javier, por acompañarnos sí, y platicarnos cuáles son estas novedades que tiene ahora el instituto. Bueno, pues vamos a presentar, este, los, bueno, son dos cuadernos y un libro. Así si primero empezamos por los cuadernos de investigación este, que tenemos. Aquí son los, nuestros dos cuadernos de investigación. Y uno de esos cuadernos, bueno, son cuatro temáticas las que hablan. Como bien sabes, los cuadernos se, se, se pide o se, se invita. Ya sea gente del mismo instituto, o investigadores, o gente que está haciendo cuestiones ambientales, para que hablen de una temática en particular. ¿no? El cuaderno número 5, que pertenece al mes de junio, habla de un artículo de la contaminación por olores, el nuevo reto ambiental, que lo hace usted, este, y que, bueno, es una nueva es una nueva temática que apenas está saliendo y que, bueno, hay que ir aborda, abordando. Otra compañera del Instituto de Ecología y Cambio Climático habla de microplásticos y el macro desafío al que enfrentamos en la vida de ella, que tiene que ver con pues, el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? que obviamente estos plásticos al degradarse, pues están presentes en todas partes, incluso hasta en los comemos, ¿no? sí. entonces eso pues, tiene una afectación obviamente en la salud. Eh, también otro proyecto que se hizo también en el instituto es un modelo para determinar zonas susceptibles de inundación en función de la altitud. Es un ejercicio que hizo el departamento de geomática de ahí del instituto. Y finalmente un artículo que habla de investigación de entre anfibios y reptiles. Entonces este es el primer eh, cuaderno que tenemos. De hecho va a estar su subido a la página del Instituto de Ecología Cambio Climático, por si los quieren conocer, ¿no? La gente puede descargarlos, Así es. gratuitamente. De hecho en la página, este, estos se acaban de subir, ya libros, ya, ya están todos los libros, la mayor parte de las revistas y ahí pueden consultarlos en archivos de PDF sin ningún problema, ¿no? El otro libro de investigación, que es el 6, son cuatro temáticas igual: gobernanza para recuperar las cuencas, que es un análisis precisamente de la gestión hídrica en el país, visualización del jardín botánico de Cicata, que era mediante realidad virtual, un ejemplo de cómo puedes usar las tecnologías nuevas para poder dar a para poder conocer la flora nativa. Ciudades protegidas, una iniciativa para recuperar la ciudad. Ese es un artículo interesante porque lo hizo una persona que realmente no está en el medio académico, sino es uno de los el responsable principal de uno de los fragmentos de biodiversidad que se llaman este, de Villas de Santiago, que es el, el que llaman Parque de Las Palapas y hace una explicación muy interesante como ciudadano de cómo ellos pueden de alguna manera impulsar. Este, este tipo de actividades y finalmente eh, tenemos un mapeo digital de la conduct conductividad hidráulica del suelo del parque joya la barreta que hicieron investigadores de la unam ¿no? con los cuales se está trabajando entonces bueno estas dos revistas tienen artículos interesantes que te pueden de manera con un lenguaje este pues, no tan técnico sino entendible darte conocer muchas de las actividades que se hacen en el municipio ¿no? entonces bueno esas son las dos revistas estarán disponibles y que son bueno no son revistas son cuadros de investigación y que los pueden este, consultar en la página. Por otro lado, queríamos enseñar el, el, el libro, el último libro que acaba de sacar el Instituto que se llama este, de los fragmentos de biodiversidad. Hemos platicado en otras reuniones acerca de qué es un fragmento de biodiversidad, que es una de las este, pues, novedades que se tienen a nivel de establecimientos de áreas de conservación. Anteriormente, como bien sabían, pues estaban las áreas protegidas, que es un modelo que ya tiene más de 100 años, o los instrumentos de plane de ordenamiento del territorio, como el ordenamiento ecológico local. Sin embargo, este, este, este libro habla de una nueva estrategia ...que se llama Fragmentos de Biodiversidad... ...y bueno, pues te muestra la experiencia... ...que se ha dado en el municipio de Querétaro... ...con hasta el momento 37 fragmentos de biodiversidad... ...que se han estado estableciendo... ...con pues, características bastante peculiares... ...digo, van a ver, este, cómo se llama... ...bueno, fotos de cada una de las áreas... ...cómo están ubicadas, este, cuáles son... ...cuál es, cuál es su importancia... ...y de manera muy eh, pues, sintética te muestra, ¿no?... ...los ejercicios, que es un ejercicio muy interesante porque involucra una actividad voluntaria de la gente que puede ser por varios sentidos, puede ser un privado, una empresa que tiene áreas con, con conservación con flora nativa que la que se suma a esta iniciativa, puede ser una escuela, una, de, una institución académica, también puede ser este, por ejemplo, puede ser una incluso un área municipal en donde una colonia o, o vecinos toman la iniciativa para conservarla y protegerla, ¿no? Entonces, va más allá de las iniciativas de gobierno, es realmente una iniciativa ciudadana en donde en diferentes sitios de la ciudad la gente se suma y colabora de alguna manera para poder proteger. Entonces, esta, este libro reca recapitula estas, estas experiencias. De hecho, acabamos de entregar uno en la UNAM, donde el, todas las universidades que fueron invitadas pues, se están sumando. ¿no? También en el ITCUS ya se sumó, la UTEC. Y así tenemos en colonias, en sitios eh, representativos, con casi mil hectáreas en donde bueno pues es lo que buscamos no que sea una alternativa donde se proteja la flora y la fauna y la biodiversidad que hay ahí en la ciudad entonces son los, las tres publicaciones más recientes del instituto que pues invitamos que la gente pues, lo pueda conocer y pueda pues, de alguna manera también sumarse a esto no y en el mes de septiembre aquí le vamos a avisar para que para invitarlo y que nos acompañe a la presentación de este libro uh -huh. que seguramente a lo mejor se va a hacer ahí en la vieja estación del ferrocarril ya les daremos a conocer la fecha y el horario para que nos acompañen, eh, sobre todo a Javier, que es el autor de este libro. Y con este sería el tercero, ¿no?, que tiene el instituto. Sí, eh, esos tres, los tres libros, bueno, de hecho, están un poquito relacionados con áreas de conservación. El primer libro fue en 2022, que fue el Índice de Capital Natural, que hablaba precisamente de esa, la riqueza que hay en, su, en zonas de conservación en varios, en todas sus categorías. Luego fue, fue lo de la función notarial que va muy de la mano con precisamente con las áreas naturales protegidas y la importancia que tiene ese esquema legal, ¿no? Y finalmente el fragmento de biodiversidad, otra actividad que hace el instituto, como una novedad, porque bueno, de alguna manera esto pues prácticamente no era un, era un tema que no, no existía aquí en la, en la ciudad. De dos años para acá nos hemos abocado a esto. Entonces, eso les permite ver que son acciones que se realizan, concretas, y que puedes analizar y, y revisar, ¿no? incluso hasta conocer a la, a la gente o a los que han estado participando esa, esa es un poquito la función de este libro y efectivamente como usted dice aunque ya la estamos publicando y estamos regalando va a haber una presentación en donde pues sobre todo esperamos que nos acompañen pues los representantes de cada uno de las pues de los fragmentos digo son 37, entonces pues ahí tendremos esperamos que 37 Gente, a personas que nos acompañen, más los, los, la gente que se quiera sumar, pues para conocer un poquito más de esto, ¿no? Como bien le mencionaba, es, es importante impulsar este tipo de iniciativas que tienen un valor por ser voluntarias y e ciudadanas, ciudadana, ¿no? Sí, yo creo que sí tienen mucha importancia, digamos, este nuevo esquema de conservar eh, pequeños espacios dentro de la zona urbana, que ese es el primer valor. O sea, no están a las afueras, están dentro de la ciudad y, y son parches, fragmentos eh, que se encuentran ahí con vegetación nativa y esto lo supervisa la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui para ver si cumple con los criterios que están establecidos en el protocolo del instituto Gracias. y en base a eso se otorga un certificado para la conservación de estos fragmentos que ayudan y como están distribuidos en toda la ciudad, pues eh, proporcionan servicios ambientales como producción de oxígeno, captura de CO2, eh, infiltración del agua, remoción de contaminantes, en fin, y sobre todo también establecen hábitats para la fauna silvestre que todavía habita en las zonas urbanas. Exactamente, como bien lo mencionó. Es este sello pues de biodiversidad que, que es el donde originalmente se maneja con la Municipalidad Politécnica de Negra, Santa Rosa, este ellos bueno hacen la evaluación y demás, pero una parte muy importante que es la administración municipal es buscar los espacios, gestionar realmente con los propietarios para que se, se puedan animar y sumar. Porque es importante esto, porque bueno, a lo mejor ustedes como ciudadanos pues, tienen ubicado algunas áreas, no necesariamente estos no se confunde un poquito con las áreas verdes, ¿no? Urbanas. Aunque algunas se traslapan poquito, ¿no? Aquí son zonas que están efectivamente en la ciudad o en la periferia, donde todavía hay un ecosistema en, en bueno o regular estado de conservación y que nos siguen dando los servicios ecosistémicos. ¿no? Entonces, pues la gente, pues yo creo que muchos pueden tener ubicados ciertas áreas que están en, a lo mejor en una escuela o en un predio y que pues se puede sumar incluso impulsar a través de una solicitud al municipio, el municipio lo que hace básicamente es la gestión de proponer y bueno también hay un pago que se hace a la Politécnica para poder hacerlo entonces es bienvenidos por esto Pues te agradecemos mucho Javier y vamos aquí a dar a conocer la fecha en que se presenta el libro para que el público que nos está viendo pueda acompañarnos y ya lo dijo Javier, si usted está interesado puede descargarlo en la página del municipio, entra ahí, luego al instituto y ahí va a encontrar tanto los cuadernos de investigación como el libro acerca de los fragmentos de biodiversidad. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias a ustedes. Compartido esta información. El tiempo se nos ha acabado. Yo, como siempre, los espero el próximo miércoles en punto de las 5.30 por Radio y Televisión Querétaro. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?